Experiencias con el Cadejo. Bienvenidos nuevamente a Guateterror. En esta ocasión, tenemos una secuencia de anécdotas relacionadas a El Cadejo. La tradición oral enmarca la existencia de dos ejemplares de este ente. Uno bueno y otro malo. El primero se presenta de color blanco y cuida a los borrachos, mientras que el otro es de color negro y cuenta la leyenda que si este llega a lamer tu boca, se llevará tu alma y nunca dejarás de beber. Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca. Transcripción y adaptación por Víctor Flores y Begli Casasola. Relato 43. El siguiente caso fue compartido por Aura Marina Rosales. La anécdota fue ocurrida a su señor padre. Agradecemos su confianza, Guateterror. Recuerdo que estábamos tomando cerveza en el parque de Misco con unos amigos. Tomamos demasiado, hasta emborracharnos. Conforme se fue haciendo tarde, el frío fue calando en mi persona. Me empezó a dar sueño y les dije a mis cuates que nos fuéramos a casa. Sin embargo, ellos renegaron de mi decisión y me contestaron que me esperara. Querían que se les pasara la borrachera. Su argumento era que no podían caminar todavía porque se sentían mareados. Nosotros vamos a esperar a que se nos pase un poco, me dijeron. Entonces les contesté, mucha, ya es tarde. Son las 2 de la mañana. Pero la respuesta fue la misma. Espérate, hombre, no seas desesperado. En eso, el sueño los fue venciendo. Poco a poco, se quedaron dormidos en la mesa de la cantina. Éramos 6 personas. Al ver esto decidí dejarlos y salí trastumbando de borracho, bajando toda la cuesta del parque de Misco. Recuerdo que al final habían unos árboles. Ahí vi palpablemente a un chuchón, blanco enroscado. Parecía estar durmiendo. Al pasar cerca, le hice cariño y le expresé. Entonces se me quedó viendo el gran chuchón. Lujo de animal. Bien elegante el condenado. Y colochón. Yo continué caminando hacia mi casa. Cuando volteé a ver, ahí venía el perro. Me faltaba bastante para llegar a mi hogar, que quedaba en la aldea Lo de Coimisco. Al verlo me entró valor y lo continuaba llamando. Pensaba en mis adentros que si me salían los ladrones, mi nuevo amigo se les tiraría y me defendería. Ese trayecto, desde tiempos atrás, es frecuentado por ese tipo de gente. Y el chucho, meneando la cola, iba amigablemente. Al fin llegué a la casa y en mis adentros pensé rápidamente en amarrar al chucho para que se quedara conmigo. Tenía una gran carona y era hermoso. Al abrir la puerta, yo lo volteé a ver. El chucho, increíblemente, hizo un gesto como de saludo y me lamió la mano. Cuando miré, se volvió a regresar, alejándose a una velocidad inimaginable. Era imposible que lo haya realizado así, con esa celeridad. Y yo me quedé en la casa, viéndolo de lejos. Se fue. No lo podía creer. Era un chucho increíble. Al otro día le conté a mi mamá y le dije, fíjese que ayer me vinieron a dejar. Ella me respondió, ¿y quién de tus amigotes te acompañó?
andaban bastantes con vos. Yo le respondí, cállese, mamá. Era un chuchón galanote de color blanco. Mientras ella me respondía, vos qué chingas con andar borracho en la calle. Ese era el cadejo el que te salió. Tuviste suerte que te haya salido el bueno y te haya acompañado en todo el camino. Yo, hasta ese momento, no sabía de la existencia del mentado espanto ese. A otro don también le salió, pero era negro el perro. Él andaba tomando con sus amigos y andaba cargando una sudada, de esas que tienen una cruz en medio. Eran de puro bronce y en la cacha estaba la cruz. Por las descripciones realizadas del señor, ese chucho se le pegó en el mismo lugar que me apareció a mí, el otro perro de color blanco. Dice el don que lo empezó a seguir y de repente se le metió entre las piernas. Don Santiago se llamaba él. Indescriptiblemente empezó a sentir un sueño tan pesado que cuando sintió ya estaba en la orilla del barranco. Ya era muy tarde para reaccionar y se resbaló cayendo al fondo. Esa parte se encuentra en la vuelta que está ya para llegar a lo de Coy. El pobre don Santiago salió todo espinado del zarzal que estaba antes ahí. Cuando yo supe lo que le sucedió, le conté a mi mamá y ella contestó sentenciosamente: ese es el otro cadejo, el malo, el de color negro, que se quería llevar al señor, pero lo salvó la daga de cruz. Solo con ese cuchillo se aleja a ese animal del diablo. Muchas gracias por escuchar mi relato. Sorprendentemente, lo relacionado con este caso, exactamente refiriéndonos a la daga de cruz, coincide con lo que Francisco Barnoya Gálvez plasma en su obra titulada Leyendas de Guatemala. En esta obra, él, al referirse al cadejo, también menciona al fierro llamado daga de cruz y afirma que con este es con lo único que se puede espantar a este animal del demonio. Vale la pena mencionar que es un dato bastante interesante el que nos ha proporcionado el papá de Marina Rosales. Muchas gracias por compartirnos su relato. Relato 44. El cadejo en la Atlántida, zona 18. La siguiente historia fue compartida por la recordada y querida prima Zuli Solórzano, a quien extendemos nuestros saludos y agradecemos su confianza por permitir publicar esta fascinante anécdota. La extraordinaria década de los 80s agonizaba en 1988 y con mi familia vivíamos en la colonia Atlántida, zona 18. Nuestra casa quedaba en ese entonces en la 13 Avenida A, una cuadra antes de la carretera que lleva a Santa Elena y la colonia Maya. En ese entonces era un lugar tranquilo y familiar. Solíamos salir a jugar hasta altas horas de la noche, especialmente en época de vacaciones. A nuestra vecindad vivía una señora con sus tres hijos, unos varones gemelos y una nena. La única diferencia entre el patio de ellos y el nuestro era que el de nosotros lo teníamos cerrado con una malla de aproximadamente 1 metro de altura. Mi abuelito nos había regalado un perro cocker color caramelo llamado Dingy. Era el perro más amoroso del mundo.
tanto que casi era la mascota de nuestros amigos en la colonia. Todos lo conocían y querían, porque era muy cariñoso y juguetón. Durante el día estaba con nosotros. Si salíamos o por la noche, él se quedaba en su casita, en el patio. Mi mamá, para esa época, trabajaba dando clases en un colegio de monjitas. Y mi papá trabajaba en una fábrica de productos alimenticios que queda en zona 7. Mis papás estaban en un punto de su matrimonio muy álgido, en el que se trataban de fastidiar mutuamente por cualquier cosa. Mi mamá era grosera con él y mi papá bebía muchísimo, especialmente los viernes, y regresaba a la casa cayéndose de borracho por las madrugadas. Para ese tiempo, él no tenía vehículo y se manejaba en bus. Sus compañeros a veces lo encaminaban y otras veces lo dejaban en la parroquia. Le tocaba caminar desde ahí, unos 5 kilómetros más o menos. Pues resulta que una de esas tales noches, era ya de madrugada, un día viernes, y mi papá no volvía. Nosotros con mis hermanos veíamos televisión y mi mamá ya se había ido a acostar. De repente, en la quietud de la noche, escuchamos que ya venía llegando mi papá y salimos a abrir. Él entró, venía cayéndose de bolo y sucio. Daba la impresión que había sufrido varias caídas a su regreso. Al entrar mi padre, escuchamos que Dinky pegaba aullidos, gruñidos y ladridos. Se somataba con fuerza en la malla, razón por la que mi hermana Milvia salió corriendo para ver qué le pasaba. Yo iba detrás de ella. Cuando llegué al fondo del patio, vi a mi hermana paralizada con una expresión que jamás la olvidaré, mientras el perro, como loco, se tiraba a la malla. Sorpresivamente, del otro lado del patio vecino, se encontraban apostadas 2 llamas rojas. Parecían estar suspendidas en el aire, mientras mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Me percaté que las brasas eran los ojos de un perro bastante descomunal, como un lobo negro jadeante. El patio se sentía helado, mientras a mí se me empezaron a encrespar los pelos de la nuca. Mi mamá, al escuchar el escándalo, salió rápidamente. Ella es muy aguerrida y es de armas tomar. Nos dijo al ver la escena: "Éntrense, ese es el cadejo". Agarró al Dinky y lo entró a la casa, mientras nosotras, en una fugaz carrera, íbamos adelante. Esa noche casi no dormimos y a mí me quedó terror de salir al patio por la noche, aunque mi mamá jurara que no había peligro si mi papá no estaba bolo. Al parecer, mi hermana lo volvió a ver, pero yo solo ese día lo vi. Muchas gracias por escuchar mi historia. Es así como Guateterror le da la bienvenida a El Cadejo. Y ya lo saben, amigos, para estas fiestas de fin de año, si van a tomar, tengan en cuenta que en cualquier momento pueden ser perseguidos por este perro que se quiere llevar su alma. Nos seguimos escuchando. Atentamente, Guateterror. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.